Gabriela Alegría tiene una información tremendamente relevante a esta hora, Gabo. Tremendamente importante, Pri, porque estamos en el barrio Yungay. Martínez de Rosas con libertad. Y la imagen de en vivo habla por sí sola. Un desalojo de una casa que estaba tomada. Escuchen bien, muchachos. Hace 4 años atrás llevaba 4 años tomada esta casa y hoy finalmente fue desalojada a partir de una orden judicial que se emanó esta mañana. Un lugar que, recordemos, estamos en pleno barrio Yungay, a solo 5 cuadras de la casa del presidente Gabriel Boric. Y no me van a creer, la casa de al lado izquierdo que está mostrando Darwin, también fue desalojada hace un mes atrás. Todo esto gracias a las denuncias de vecinos que hablaban de microtráfico en este lugar, de fiestas clandestinas y muchas incivilidades en un barrio que es histórico y que además justamente ayer estuvimos en este barrio producto de este robo de esta congregación de monjitas que veíamos el día de ayer y hoy nuevamente vemos cómo ya Carabineros tiene que actuar para desalojar una casa que, recordemos, 4 años tomada, PRI. Oye, Gabriel, pasa mucho con estos desalojos de casas que, claro, en este caso la denuncia tenía que ver con que una casa narco, ¿no? Por lo tanto, era muy importante hacer el trabajo rápido ahí. Pero muchas veces a raíz de los desalojos se descubren nuevos delitos o se descubren a personas que están siendo buscadas por la justicia. ¿Ha pasado algo de eso? Hasta ahora, Francesco, no tenemos información respecto a otros delitos que se hayan cometido o personas que se hayan encontrado en actitud de flagrancia, por ejemplo. Pero sí, lo que sabemos es que esta casa de al lado era una discoteca antes, era conocida como La Caleta, y que ya había sido desalojada, y luego esta casa que están desalojando ahora, todo por microtráfico y varias incivilidades que se dieron en las últimas semanas. Es un proceso largo, es la casa número 33 en la comuna de Santiago, Francesco. Ahora, Gabo, aquí son las incivilidades las que encienden las alarmas de los vecinos, porque son los vecinos finalmente los que terminan denunciando, y no solamente se ha desalojado esta casa narco, tal como tú nos decías, una casa que está pegada, una casa vecina también fue desalojada, pero tal como dice Francesco, aquí también nos podemos sorprender con otro tipo de delito, porque me acuerdo que en alguna oportunidad se encontraron, por ejemplo, motocicletas, algunas motocicletas que no tenían ningún tipo de regulación o que probablemente, y ahí hay una investigación, que pudieron haber sido robadas. ¿Hasta ahora se ha encontrado algún indicio de otros delitos? Hasta ahora, afortunadamente, no. Lo que sí hemos visto es, por ejemplo, que han sacado electrodomésticos de gran envergadura. Por ejemplo, televisores grandísimos, plasmas enormes que han salido desde esta casa y que se la han llevado las propias personas que fueron desalojadas. Una situación bien, bien compleja y que evidentemente preocupaba a los propios vecinos por estas incivilidades que se habían registrado en las últimas semanas. Vamos a ir viendo también a lo largo de este desalojo si es que efectivamente se encontraron otras situaciones de delito al interior de esta casa. Oye, bien impresionante lo de las teles. Efectivamente, lo alcancé a ver, una tele enorme, enorme la que se está dañando ahí. Entiendo que ya, entonces funcionaba. Y sabes que si hay una tele y una máquina de humo, probablemente eso era lo que utilizaban para una especie de discoteca clandestina. Discoteca clandestina que ya había sido desalojada, según lo que nos dice Gabriel. Pero el punto es que, ¿cuántos otros delitos probablemente se generaban en ese lugar? ¿O qué otro tipo de operaciones y cosas hacían estas personas? Porque, Gabriel, entiendo que incluso estas casas estaban conectadas, habían construido una suerte de pasillo, ¿cómo es eso? Ese es el punto, Francesco, porque claro, lo que se dice es que al interior habría este pasadizo interno que conectaba estas dos casas que, como te comentaba, la del lado izquierdo ya había sido desalojada y lo que nos contaban era que funcionaba como una discoteca clandestina. Por eso se explica probablemente la existencia de esa máquina de humo que ustedes veían en pantalla. Ahora, todo esto, como está todavía en desarrollo, como todavía está pasando, hay varias cosas que hay que ir determinando a lo largo de los próximos minutos. Hasta ahora, la información que manejamos es que existiría este pasadizo entre ambas casas. ¿Un pasadizo entre dos casas? Tendríamos, no sé, como que pedir no hay engaño, la posibilidad de ingresar a esta vivienda para saber cómo estaba por dentro, Gabo. Todavía no, Pri, todavía no. Nosotros nos dejan entrar una vez que esto ya finaliza, una vez que ya retiran a las personas y retiran varias pertenencias de ellos al interior, y ahí normalmente lo que se hace es que podemos ingresar a hacer imágenes. Nosotros apenas tengamos esa posibilidad, por supuesto que lo vamos a hacer para mostrarles también cómo es una situación de una toma de una casa por dentro, sobre todo pensando en este pasadizo secreto que estaría al interior de esta que conectaba ambas casas. Sí, porque una cosa es que, claro, esta es una
casa narco, además estaba conectada con otra casa que funcionaba como una discoteca clandestina, pero además ahí vivían personas, Gabo. Yo me imagino que también se realiza algún control de identidad para saber si es que estas personas están en regla o tienen algún, quizá alguna deuda con la justicia. Mira el parlante. Claro, esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que determinar ahora. Está hablando Carabineros en este minuto para poder determinar si es que efectivamente se van a hacer otras pericias. Vamos a ir a escuchar a Carabineros ya. Ahora. Nos vamos a acercar rápidamente para poder tener la información de la voz de propios Carabineros. Habían cerraduras, fue necesario hacer maniobras de cerrajamiento. En esas maniobras de cerrajamiento una persona... de un trabajador particular que está efectuando la maniobra resultó lesionado, se produjo un corte, nada grave, fue trasladado a un centro asistencial. ¿Hubo resistencia? No, resistencia no. ¿Hubo comisión de otros delitos? Hay cuatro personas. Tres hombres, una mujer, ellos son de nacionalidad peruana, como señalaba, están de forma irregular. Se detectó también al interior bastante alcohol, ¿verdad? Lo que demuestra que habían en actividades a deshoras, que también dice relación con la incivilidad de los llamados de los vecinos. Comandante, ¿se puede conectar en situación irregular que han detenido? ¿Cuál es el proceso con ellos? Bueno, esto ahora, como le digo, está en desarrollo. Se va a verificar efectivamente, porque dicen que manejan su documentación, no la tienen en la puerta, entonces por el momento están de forma irregular, podría cambiar. ¿Se podría hablar de una discoteca clandestina en este sector? ¿Están conectadas ambas casas? ¿Siguieron con el giro? Sí, si gusta le puedo dar aquí también con el municipio que está haciendo bastante. Vamos a escuchar también a la municipalidad que también va a dar declaraciones. Esta es como la segunda parte de Martínez de Rosa de este barrio, digamos, esta recuperación de barrio. A ver, la caleta cuando se desalojó a fines de diciembre, entendíamos que la casa de al lado, colindante, que es la 2821, la que hoy día estamos desarrollando el operativo, es la que generalmente todas las personas que vivían en esta casa trabajaban en esa propiedad. Entonces, en ese sentido, era importante para el municipio y para el barrio, digamos, recuperar ambas propiedades. A fines de diciembre logramos recuperar el after La Caleta, que ustedes conocen, y hoy día, a fines de enero, digamos, estamos recuperando esta propiedad, cosa de mejorar el barrio. Encontramos al interior que estaban nuevamente haciendo otro after. ¿Ya? Ahora, estaban montando un escenario, hay una barra, se decomisó, hay bastante alcohol al interior, cooler con alcohol, luces, digo, como toda una infraestructura adecuada para una discoteca. ¿Ya? Que juntan, exactamente. Entonces la idea es seguir recuperando barrios para la Comuna de Santiago. Este barrio es particularmente especial, ya que es un barrio que hoy día está en agenda, digamos. ¿Cuánta gente vivía acá? Mira, acá al momento tenemos cuatro personas al interior, pero sabemos que hay gente que salió a trabajar, ya que probablemente llegue, producto del operativo. Y se espera que eran aproximadamente 8 o 9 personas. ¿Estas personas que están viviendo ahí están subarrendando? Estaban subarrendando. Nada que ver. Claro, ahí escuchábamos también a propios funcionarios de la municipalidad, muchachos, que confirman varias cosas que nosotros también veníamos conversando, para que vayamos entendiendo. Efectivamente se encuentra una barra al interior, se encuentran luces, se encuentra una tarima, un escenario al interior de esta casa, que como les decíamos, La Caleta, que es la casita justo de al lado, la Casa Blanca, era la que ya se había desalojado anteriormente. Todavía se está determinando cuántas personas en total vivían en esta vivienda. ¿Por qué? Porque al momento del desalojo habían cuatro, pero también nos comentaba Carabineros y la propia municipalidad, probablemente varios de ellos salieron a trabajar y recién ahora se están dando cuenta que están siendo desalojados. Claro, por eso están entrando. Oye, Gabo, es que aquí me asaltan varias dudas. ¿Podemos seguir escuchando a la persona del municipio? Sobre todo porque además una cosa es recuperar esta estructura, entregársela al dueño, se clausura, porque si se la vuelven a tomar... Creo que Barrio Yungay hoy día se encuentra en agenda, digamos, pero es un tema que estamos abordando permanentemente con Carabineros. Es un trabajo en conjunto, ya sea para la gente de situación calle que hoy día se aloja en el Barrio Yungay, como para distintas incivilidades que se generan. Hoy día la recuperación de vivienda en comisión de delito es una recuperación de un barrio, eso entendámoslo bien. ¿Ya? Entonces en ese sentido vamos a seguir trabajando en conjunto con Carabineros para seguir
aportando buen vivir a los barrios. ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque teníamos una casa primero que ya estaba tomada y ahora se está tomando justamente la de al lado. ¿Qué es lo que se está haciendo prácticamente en este barrio, en el barrio Yungay? Particularmente el barrio Yungay se compone de mucha propiedad en abandono, segunda, tercera vivienda, en las cuales hoy día personas, particularmente, o sea, extranjeras, hoy día llegan y se toman estas casas. Y hoy día el objetivo nuestro es venir en conjunto con Carabineros y obviamente con los dueños de las propiedades a recuperar estas viviendas. Entonces, en ese sentido, ponte tú esta casa que la caleta, digamos, la 28-23 y la 28-21, era importante hacerla en conjunto. Una la hicimos a fines de diciembre, ahora estamos haciendo otra a fines de enero para recuperar el entorno. ¿Cuántas casas son de las denunciadas? ¿Más de 80 o no? Hoy día tenemos más de 80 casas denunciadas, exactamente. ¿Están tomadas? Hemos recuperado hoy día con esta propiedad 33. ¿Ya? ¿Qué pasa con las otras 50? ¿Están en estudio? ¿Se sabe algo en particular de esas 50? Trabajo de la mesa jurídico-policial que llevamos a cabo con Fiscalía, con la Delegación Presidencial y las policías para ir recuperando y priorizando ciertas propiedades que tienen mayor connotación social o mayor comisión de delito. Y en ese sentido, las policías y la Fiscalía vamos priorizando cuál u otra se desaloja. ¿Lo otro nos puede comentar algo? ¿Cómo era el pasadizo que había entre una casa y otra? Bien particular. Esta tenía una puerta que conectaba la caleta con esta propiedad, la 28-21. Entonces era... bueno, un pasadizo, digamos, había conexión directa entre ambas casas. Okay. Ahí, ese era Marco Pereira, que es el jefe de operaciones de la Municipalidad de Santiago, que claro, nos comentaba y confirmaba finalmente, PRI, Francesco, la existencia de este pasadizo entre ambas casas que sí, finalmente... Podríamos decir que es una gran discoteca, Francesco, de PRI, porque no, si a finales de diciembre ya habían desalojado una parte y ahora están desalojando la otra, donde confirman que hay un escenario, que hay una máquina de humo, que hay una barra. La verdad es que esto finalmente no era una pequeña discoteca, era una gran discoteca clandestina funcionando en dos casas en pleno barrio Yungay. Y lo sorprendente es que si ya te desalojan la discoteca y tu otra casa queda efectivamente al lado, unida por un pasadizo... Tampoco te importa el asunto que te pone a hacer y a construir la discoteca nuevamente al lado. Les da lo mismo. Si estos vecinos, deben haber sufrido una pesadilla. Y todos los días, porque claro, a lo mejor uno piensa, no, las discotecas funcionan los viernes y los sábados. No, seguramente todos los días, quizás hasta qué hora, todo clandestino. Sí, o sea, era más tarde todavía. Estaban instalando un escenario con máquinas de humo. O sea, es que no les importa nada, que el respeto por la persona es cero. ¿Y sabes por qué, Gabo, lo digo? Porque uno, por ejemplo, se puede enojar cuando un día, a lo mejor un día al mes o a la semana, hay un vecino que te pone la música fuerte al lado. Pero imagínate lo que han vivido ellos. Si por eso es tan importante recuperar el barrio. Y no solamente eso, porque además se trata de nuevo de personas que están en situación irregular en Chile. Gabo. Oye, PRI, perdón, lo que pasa es que además quería aportar un dato que es bien importante y bien interesante para el funcionamiento de esta discoteca. Nos cuentan que esta discoteca incluso tenía una central de cámaras en la entrada para verificar la seguridad del recinto. O sea, esto no era una discoteca clandestina, sino más. Aquí había un funcionamiento prácticamente formal de este recinto. Estamos, claro, muy sofisticados. Estamos hablando de una casa que se tomó, que se utilizó, que se transformó y que además tenía un funcionamiento con propia seguridad. Oye, Gabo, ¿y cuánto tiempo habrá alcanzado a funcionar así? Porque una cosa es que, claro, sabemos de las denuncias de los vecinos, pero quizás venían hace meses, Claro, aquí las denuncias comenzaron hace meses, la casa estaba tomada hace 4 años, o sea, un tiempo larguísimo en el que los vecinos del barrio Yungay tuvieron que soportar los ruidos, el microtráfico, quizás cuántas otras incivilidades durante la noche y probablemente durante toda la semana, porque tú lo decías, hay muchas personas que dicen, no, esto puede ser viernes y sábado, pero aquí estamos hablando de un funcionamiento probablemente de domingo a domingo. Sí, y además algo que dice Francesco, no lo quiero dejar pasar, porque resulta que sí, ya... Te desalojan la casa de al lado, que yo me imagino que al final son las mismas personas, ¿cierto? Sí, claro. Porque ahora se querían dedicar a lo mismo en la casa colindante. ¿Te desalojan? ¿Algún temor habrá? Algo, o pensarás que quizás no te conviene seguir con el negocio en el mismo lugar, no tengo idea. Que les da lo mismo. No hay, porque entre más tiempo pierden, menos plata ganan. Y estos negocios les dan mucha plata. Muy lucrativo. Debe ser muy, muy lucrativo, porque no es para los amigos. O si es para los amigos, es porque están en otros negocios más lucrativos todavía. Toda la razón. Y la verdad, las cosas... ¿Sabes qué? Igual hay que decir algo bueno, la parte buena de esta historia. En la medida que hay más denuncias sobre las casas abandonadas tomadas,
efectivamente se generan las operaciones entre la policía, la fiscalía y los municipios. Esto está pasando en Estación Central, también en Santiago Centro. Aquí lo importante es que el municipio ahora sí, y no, y esto ya no tiene que ver tanto con las policías y la fiscalía, determine una fórmula, y entiendo que la tienen, para que la casa no vuelva a ser tomada. Para que estas personas claro. nos acerquen de nuevo, para que no tengamos de nuevo un after, una discoteca ahí. Sí, es que es súper importante eso, Gabo. Se desaloja la casa y ahora ¿qué? Se le entrega al dueño de casa, que yo me imagino que ya está superado con esta situación, porque una persona normal, particular, es imposible que realice un desalojo de esta envergadura, por eso tiene que hacerlo a través del municipio. Pero, ¿qué va a pasar con esta vivienda? Mira, lamentablemente, como nos corrieron un poquito hacia atrás por el tema de la seguridad, como el desalojo todavía está en procedimiento, no puedo mostrarles cómo está la casa del lado, porque esa tiene placas de acero en su entrada que impiden el paso de la gente hacia adentro. Yeah. Pero, evidentemente, eso también se tiene que hacer en la casa en la que están desalojando en este minuto. El dueño de la casa ya fue contactado, él ya sabe de esta situación, evidentemente no está aquí por temas de seguridad. Claro, porque seguramente lo han amenazado. Va a recibir de vuelta su propiedad. Ahora, ¿en qué condiciones va a recibir su casa? Ese es el tema. Claro, mira, nos vamos a mantener ahí, aquí en contacto, Gabo, porque es muy importante la labor que se está realizando allí, tan necesario, porque finalmente se hace una especie de justicia vecinal. Porque si tú dices que esto estaba tomado hace cuatro años se registraban ahí las incivilidades, dentro que además se vendía droga, discotecas, música fuerte. Se han encontrado armas, granadas a raíz de estos desalojos. Además, que más grave todavía, por eso es importante el trabajo que se está realizando allí al momento de desalojar esta escuela alcaldía.